paz de los exploradores. Muy bien, me alegra mucho que todos estén muy bien. ¿Cómo estás, Aris? Muy bien. Muy bien. Ahora nos vamos a saludar a la cuenta de tres. Cuenten muy fuerte. Tú también, Aris. Ayúdanos a contar. Uno, dos, tres. Esa melodía.
Ble, ble, ble. Ble, ble, ble. Pon tragapunchis, ble, ble, ble. Pon tragapunchis, ble, ble, ble. Pon tragapunchis, ble, ble, ble. Ahora, mis amores, vamos a ir a trabajar nuestro libro Aris. ¿Vamos, Aris? Buscamos la página 19 de nuestro libro Aris. ¿Y qué hacemos? Repasamos los trazos desde las flechas hasta los puntos para terminar las olas del mar, donde se encuentra Aris. ¿Qué está haciendo Aris? Está en un medio de transporte acuático. Está pescando, ¿verdad? Vamos a repasar. Desde las flechas hasta los puntos. Para repasar, para terminar las olas del mar, donde se encuentra Aris. Pueden ser olas de diferentes colores. Ustedes pueden decorar como quieran, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero que la siguiente ola sea amarilla, para que se vea más bonito el mar. Pero en realidad las olas son de color celeste. En realidad son transparentes, pero el cielo refleja y se ve de color celeste. Y lo vamos a colorear. Muy bonito. La parte de abajo también. Por la línea segmentada, toda la línea. Seguimos toda la línea segmentada y la última hilita va a ser de color rojito. Muy bien, damos la vuelta y en el reverso tenemos lo mismo. Y ustedes, mis exploradores, van a completar el reverso de nuestra página y vamos a poner al terminar nuestro nombre y nuestro primer apellido. Muy bien. Muy bien, mis amores. Ahora les cuento que vamos a iniciar con nuestras actividades de lectoescritura. El día de hoy vamos a aprender una nueva consonante. Esa consonante es la consonante... ¿Todos saben? La... La de gato. De Giovanna, como la profe. Esa consonante vamos a aprender, pero antes vamos a trabajar con nuestro cuerpito junto a la profe Cintia. ¿Vamos, Aris? ¡Sí! ¡Vamos a trabajar! Hola, niñas, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy vamos a conocer a una nueva consonante. La consonante... Eso, miren, con un dedito. Eso, muy bien. Ahora vamos a trabajar con el cuerpito. Para esto yo voy a utilizar una lanita larga, por favor, ¿ya? Una lanita larga. Si tienen ustedes, pueden utilizar también los papelitos de colores, un masking o tal vez una cinta, ¿ya? Lo que tengan en la casita. Bueno, ahora vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar. Miren, está con... ¿Qué vamos a hacer? Voy a pegar aquí y hacemos un semicírculo, ¿ya? Voy a hacer un semicírculo que va de arriba hacia la izquierda, ¿sí? Un semicírculo. Vamos a unir. Miren, hacemos el semicírculo, subimos. Por el semicírculo subimos y volvemos a bajar por el mismo lugar. Miren, cuando hago un semicírculo,
subimos y volvemos a bajar por el mismo lugar. Bajamos, bajamos y al último hacemos una pequeña curva. Es, miren, así, dentro del polvo indicado. Hacemos un semicírculo, subimos y bajamos por el mismo lugar. Ya, hacemos una línea recta y una pequeña curva. Eso, yo lo voy a colocar scotch para que no se mueva. Ya, porque si no, se va a mover y no vamos a poder trabajar con el cuerpito. Entonces, ya. Ahora vamos a trabajar con el cuerpito de donde hemos iniciado. Hacemos un semicírculo y hacia la derecha y subimos. Subimos y volvemos a bajar por el mismo lugar. Bajamos y hacemos una. Muy bien. Vuelvo a pasar de nuevo. Hacemos un semicírculo. Semicírculo. Subimos. Y volvemos a bajar por el mismo lugar, haciendo una pequeña curvita. Eso, muy bien. Muy bien, mis queridos. Ya saben, esta consonante es la consonante. Eso, muy bien. Chao, mis queridos niños. Muy bien, ahora vamos a trabajar en nuestra harinita. ¡Vamos, Aris! ¡Vamos! Muy bien, mis amores. Ahora que ya hemos trabajado con nuestro cuerpito, vamos a realizar el trazo en nuestra harinita. Primero lo vamos a mezclar muy bien. Mezclamos bien nuestra harinita. Y vamos a realizar a la más grande, a la mamá. A ver, todos juntos. Empezamos de la parte de arriba. Hacemos un semicírculo, subimos y un palito. Otra vez, empezamos de arriba, semicírculo y un palito. Otra vez, semicírculo, palito. Semicírculo, palito, semicírculo, palito, semicírculo, palito. Con esta escribimos los nombres propios. Por ejemplo, Yanela. Escribimos con esta, con la mamá, con la más grande. Ahora vamos a hacer a la hijita, a la más pequeñita. De un solo trazo. Barriguita, subimos y volvemos a bajar. Barriguita, subimos y volvemos a bajar. Barriguita, subimos, volvemos a bajar. Barriguita, subimos, volvemos a bajar. Barriguita, subimos, volvemos a bajar. Y terminamos con una línea semicurva, ¿verdad? Barriguita, subimos, volvemos a bajar. Línea semicurva al terminar. Barriguita, subimos, volvemos a bajar y una línea. Ahora vamos a trabajar en nuestro texto. ¡Leer con alegría! ¡Vamos, Aris! ¡Sí, vamos! Ahora vamos a trabajar nuestro texto Leer con alegría. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a colorear a la niña que está realizando la seña de la consonante. Muy bien, vamos a colorear su manito, su cuerpito,
su carita. Muy bien. Y sus trabitas que tiene en el cabello. Listo. Ahora vamos a realizar su trazo de la consonante. ¿Qué consonante es? La. Listo. Dejando un dedito de espacio. Barriguita. Subimos y bajamos. Barriguita. Subimos y bajamos. Barriguita, subimos y bajamos. Barriguita, subimos y bajamos. Y también vamos a hacer a la más grande, que era la mamá, ¿verdad? Igual, dedito despacio. Semicírculo, subimos y un palito. 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 Solamente vamos a hacer hasta ahí de nuestro texto leer con alegría. También vamos a trabajar nuestra fichita de apoyo. ¡Fichita de apoyo! ¡Vamos a trabajar! Fichita de apoyo. ¿Qué hacemos en nuestra fichita de apoyo? Primero dibujamos a la más grande, la que hemos aprendido, a la mamá, ¿verdad? Semicírculo, subimos y un palito. Otra vez, semicírculo, subimos y un palito. Ahora vamos a hacer a la más pequeña. Otro semicírculo, subimos, bajamos y una curvita. Ahora vamos a dibujar algo que empiece con la consonante, que puede ser gelatina, puede ser un gallo, puede ser un gato, puede ser a nuestra compañera Gianella, que empieza con su nombre. Vamos a dibujar. Yo voy a dibujar en esta ocasión un gato, un gatito. Voy a dibujar sus orejitas de mi gatito, su cabecita, su cuerpito, sus patitas, sus otras patitas y su colita. Ustedes que tienen un gatito pueden dibujar a sus gatitos. También voy a dibujar su nito y sus bigotes. ¿Qué dicen los gatos? ¡Miau! Y lo voy a colorear porque este va a ser un gatito café. Ya dibujé a mi gatito. Ustedes pueden dibujar a sus propios gatitos, a los que tienen en casa, a los que tienen gatitos. En la parte de abajo voy a realizar el trazo de la consonante, dejando un dedito de espacio. Barriguita, subimos, bajamos, curvita. Barriguita, subimos, bajamos, curvita. Barriguita, subimos, bajamos, curvita. Barriguita, subimos, bajamos, curvita. Cambiamos de color. En la parte de abajo vamos a realizar lo mismo. Barriguita, subimos, bajamos, curvita. Barriguita, subimos, bajamos, curvita. Barriguita, subimos, bajamos, curvita. Barriguita, subimos, bajamos. ¿Qué consonante es? La. Y vamos a cambiar de color. ¿Esta qué consonante es? La de gato, de gelatina. Y
voy a poner mi nombre y mi apellido. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a trabajar, Aris? Vamos a trabajar nuestra hojita de seguimiento. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a realizar nuestra hojita de seguimiento. Dejamos dos cuadritos hacia los lados y empezamos. ¿Qué consonante es? La... Muy bien. Dejamos un cuadrito y hacemos en la parte de abajo. Vamos bajando. Muy bien. Muy bien. Un cuadrito dejamos y hacemos a la consonante. Siempre repitiendo, ¿verdad? ¿Qué consonante es? Muy bien, mis exploradores. Vamos a cambiar de color. Consonante. Tito de Giovanna, de Gianella, abajo, dejando un solo cuadrito y dos hacia los lados. Muy bien, hacia abajo. Y acá terminamos. Esta es la última filita de la consonante. En la parte de abajo ponemos nuestro nombrecito con nuestro apellido. Aquí ya hemos trabajado todas nuestras actividades de lectoescritura en nuestro libro Aris de la unidad. Vamos a trabajar junto a la profe Cintia. ¿Tú sabes, Aris, qué hacemos todos los martes junto a los exploradores? Muy bien, Aris, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una hermosa manualidad junto a la profe Cintia. Muy bien. Vamos a hacer, mis queridos exploradores, busquen todos sus materiales que vamos a necesitar y vamos a trabajar muy concentrados. Hola, ¿cómo están, mis queridos exploradores? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Me alegra mucho de que estén muy bien. Les cuento que el día de hoy vamos a hacer una manualidad. Vamos a hacer una bicicleta, pero para esto vamos a utilizar, miren, estos CDs. Vamos a utilizar dos, ¿ya? También vamos a utilizar palitos de helado. Un pedazo de cartoncito. Ya, también silicona. Yo voy a utilizar la pistolita para que seque. Ya, pero ustedes la silicona líquida también lo pueden utilizar. También vamos a utilizar una tijerita y un lapicito. Bueno, no se olviden que antes y después de cualquier actividad siempre tienen que limpiarse las manitos. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a iniciar la película.
Bueno, mire, vamos a iniciar. Vamos a agarrar dos palitos, ya, y lo vamos a unir, lo vamos a pegar. Y voy a colocar silicona aquí al centro y lo voy a unir. Eso, muy bien. Miren, está unido. Ahora voy a agarrar otro palito y miren, solamente en este lado lo voy a colocar un poquito de silicona para pegarlo lo que hemos unido. Ya, entonces vamos a colocar esta esquinita y lo vamos a colocar. Eso, muy bien. Ahora voy a colocar aquí también. Miren, voy a colocar silicona y también lo voy a pegar. Eso, que esté rectito. Muy bien. Eso. Ahí. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Voy a agarrar un CD y lo voy a introducir aquí. Ya. Ahí. Miren, al centro. Al centro lo estoy colocando el CD. Miren. Eso. Ahí, para que se puedan mejor, vamos a acomodarlos. Miren, como podemos levantar, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar en esta parte silicona y lo voy a unir. Ahí lo voy a pegar. Ya, ahí lo vamos a agarrar. Y lo vamos a apretar para que no se suelte. Eso. Muy bien. Muy bien. Ya lo tenemos un lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar aquí. Uno. ¿Ya? Entonces, lo que está, voy a colocar ahí silicona y la puntita ahí, porque les cuento que tenemos que armar un triángulo. Miren ahí, ahora se puede ahí. Entonces vamos a calcular ahora que se puede mover y no está muy sequito. Ya, así. Entonces, como ya lo hemos calculado, ahí recién lo vamos a apretar para que seque. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar silicona en esta parte y en esta. Eso, vamos a dejar que seque. Ya, bueno, como ya ha secado, ahora vamos a hacer lo mismo. Miren, vamos a colocar la otra llantita. Miren, aquí de esta forma vamos a dejar un poquito de espacio, nada más un poquito. Ahí. Ya. Voy a colocar silicona en esta parte. Ahí. Ahí. Vamos a colocar ahí y también aquí así.
Mire, que esté rectito. Tiene que estar rectito. Muy bien. Ahora también este lado. Mire, lo voy a levantar un poquito nada más. Y vamos a colocar. Ahí, siempre agarrándolo porque tiene que secar y para que no se mueva. Eso, ya, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar un palito de lado y lo voy a colocar en este lado. Pero miren, ustedes pueden observar que es más grande. Ahí, que es más grande. Y eso está bien. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar salir. Voy a colocar silicona aquí y aquí. Entonces colocamos aquí unas puntitas. Y lo pegamos. El palito. Sí. Muy bien. Eso. Está muy bien. Muy bien. Ahora como ya está pegadito, vamos a dar la vuelta. También vamos a hacer lo mismo. Ya vamos a colocar en esta parte igual, otro palito. Voy a colocar silicona en esta parte y aquí. Entonces lo pegamos. Eso. Y de esta forma igual, de aquí a aquí. Entonces coloco aquí. Y también aquí. Eso. Ahora, ¿cuál nos falta? Este. Super. Entonces, igual, de igual forma voy a colocar aquí, aquí, para que nuestro palito también sobresalga. Ya. Entonces. Y tenemos que calcular bien la distancia, porque tiene que estar bien. Ya. Entonces. Voy a colocar así. Muy bien. Vamos a hacer la prueba si está rectito. Eso. Muy bien. Ya. Ahí. Ya está. Ahora. Miren, lo voy a dejar a un ladito esto. Y voy a agarrar el cartoncito con el lápiz. Ya. Y aquí. Vamos a dibujar un asientito. Ya, muy bien. Ya está dibujado, miren. Eso. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a recortarlo. Vamos a recortar con mucho cuidado. Eso. Mire, ya tenemos nuestro asientito. Ya. Eso. Y mire. Vamos a. Voy a agarrar un palito. Lo voy a colocar el asientito a un lado. Y voy a agarrar un palito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a. Mire. Vamos a calcular aquí. Solamente que sobresalga un pedacito. Aquí
Entonces voy a colocar mi dedito, lo voy a agarrar y miren, es un poquito más de la mitad. Entonces voy a recortar. Muy bien, ya lo tengo y de aquí lo voy a quitar solamente la puntita para que esté rectito ya. Eso, miren, ya tenemos. Ahora, miren, este palito que lo hemos recortado, igual, solamente la puntita lo vamos a quitar, ya, y lo vamos a partir a la mitad. Eso, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos dos pedazos pequeños lo vamos a pegar ya aquí en estas esquinas. Entonces voy a colocar aquí este lado y este lado. Miren. Así, solamente que salga poquito. Así. Ya. Ahora, como ya lo tenemos eso, ya lo tenemos pegado. ¿Qué vamos a hacer? Mire, voy a agarrar nuestra bicicleta y en esta parte voy a colocar silicona. Ya. Para colocar nuestro asientito. Mire, sí. Estoy colocando. Miren. Entonces vamos a pegarlo y vamos a agarrarlo bien para que no se suelte. Ahí. Eso. Miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí. Voy a agarrar un poquito de silicona y esto lo tenemos que colocar de esta forma, ya. Entonces vamos a colocar esta parte de silicona aquí. Miren. Y al centro. Eso. Muy bien, vamos a agarrar así fuertecito para que seque. Eso, miren. Eso. Miren cómo quedó nuestra bicicleta. Eso, ¿qué les parece? Miren cómo quedó. Y lo bueno es que nuestra llantita se mueve. Mira, miren, de un lado a otro. Es por eso de que se le coloca solamente al centro la silicona, porque mire, gira muy bien. Es muy bien. Espero que lo hagan ustedes muy bien. Espero les haya gustado, mis queridos exploradores. Nos vemos. Bien, no olvidemos que estamos trabajando el valor del amor. Sí, estamos trabajando el valor del amor y vamos a ponerlo siempre en práctica. Vamos a ser muy atentos y cariñosos con toda nuestra familia, ya mis amores, y con todas las personas que nos rodean. El respeto también es parte del amor. Vamos a respetar lo que dice papá, mamá, y vamos a escuchar y portarnos muy bien. Ahora, mis amores, llegó la hora de despedirnos. ¿Y qué debemos hacer, Aris? ¡Debemos limpiarnos las manitos! Nariz, vamos a ponerle sanitizador a Aris y le vamos a ayudar a limpiarse las manitos por dentro, los deditos. ¿Y qué hacemos, Aris? ¡Estrellitas! ¡Estrellitas! ¡Estrellitas!
Muy bien, mis exploradores, no se olviden que las profes los queremos mucho, 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 mucho. Los extrañamos mucho, 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 mucho. Y les mandamos muchos besitos. Al igual que Alice. Mándales besitos, Alice. Pórtense bien, mis exploradores, y repasen lectura. Hasta mañana. Chau, chau, chau.